Europa no cree en las instituciones españolas, se están desprestigiando. Es que yo no creo en las instituciones europeas. Es decir, efectivamente, teóricamente deberían velar por este tipo de cosas, pero es que lo mismo que se echan encima cuando hay determinados países que no siguen unas directrices absolutamente demenciales, nos encontramos con que en este caso, que están pasando cosas demenciales, no, yo, vamos, ojalá me equivoque, no van a hacer absolutamente nada. Eso va a ser papel mojado. Esto va a continuar por la sencilla razón de que hemos visto cómo el señor prófugo este, que tenía que estar, haber estado en la cárcel hace mucho, nos hemos encontrado con que Europa le ha protegido, ya sea por connivencia con España o no, pero lo cierto es que cuando vimos que un juez de no sé qué pueblo dijo que es que a él no le parecía tan grave, bueno, para prejudiciarlo un poco, no le parecía tan grave lo que había hecho, y que bueno, y que en Alemania pues no, ese delito no, la que nos está usted contando, si esto no tiene nada que ver con lo que usted opine, esto es una cuestión de extradiciones. O sea, nos tomaron el pelo, posiblemente a petición de España o no, no lo sé. Lo único que sé es que las instituciones europeas están tremendamente desacreditadas y que además, que además el descrédito de las instituciones españolas se está buscando. Lo que tenemos que entender todos es que aquí hay mucha gente que está encantada con esto, no concretamente los pobres españoles, ¿eh? ¿Por qué? Porque se está buscando el descrédito institucional, como se está buscando también que nos endeudemos brutalmente. ¿Cómo es posible que a Sánchez no le hayan cogido las orejas muchísimo más y que haya salido todo? Bueno, bueno, no, usted no queda muy claro en que se ha gastado todos los fondos. ¿Cómo? 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 O sea, y nos van a volver a dar más fondos. ¿Por qué? Porque están encantados en que haya aquí un descrédito de las instituciones brutal, una deuda brutal, una discordia social brutal, una a ser posible además si el país se desmembra mejor todavía. ¿Por qué? Porque estamos, y tenemos que entenderlo todos, hay una agenda, y esa agenda nos está llevando hacia eso. Todo esto son ventajas para la agenda, nadie lo va a frenar, salvo que podamos frenarlo los españoles. Respecto al papel del rey, pues verdaderamente lo tiene muy complicado. Yo en este momento lo único que veo es tratar de ir otra vez a elecciones, y que desde luego estas elecciones se busque que sean limpias y se demuestre que sean limpias y no pase todas las cosas tan raras que hemos visto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la idea de que un tercero, que el rey elija, ¿y qué pasa si elige a un tercero y ese pobre tercero no consigue los apoyos? Es decir, ahí... Nuevas elecciones. No, realmente, o sea, yo no veo mayor solución, simplemente porque la otra solución, la que parece que al final va a ser, es decir, un gobierno de prófugos, de gente que no respeta España, de individuos que hacen tesis falsas, que además mienten, que además falsifican sus propias elecciones en su propio partido. Es decir, pues a ver, el patio de Monipodio, ya está. Entonces, tener de nuevo otra vez un gobierno que es el patio Monipodio no me hace ninguna gracia. Por eso me aferro a la idea de las nuevas elecciones, porque esto tiene que ser letal para España. Pero fíjate,